Eh, darle las gracias a la televisión de Tlaxcala por el espacio que, que le dan al sector educativo, porque eso nos permite llegar a la población, no solo estudiantil, sino la, a los involucrados en las tareas educativas. Al principio de la presente administración, eh, fijamos líneas de política educativa muy claras. Una de ellas fue el atender la demanda educativa con un criterio de mejora continua, eh, fomentar la capacitación, la actualización de nuestros maestros, pero con base en los diferentes exámenes que se realizan con los niños y en función directa a los aprendizajes de los estudiantes, porque a mi llegada eh, observé que escogían cursos, que solamente eran para acreditar su preparación, ciertamente, pero no incidían en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces nosotros pensamos en que una de las líneas a seguir en la política educativa sería que eh, en, en relación directa a los resultados de los exámenes se, ofre, se ofertaran los cursos de capacitación. Por otra parte, fijamos una línea... E importante que, si bien no lo hemos logrado, sí estamos incidiendo en la sociedad, es decir, involucrar a la sociedad en la educación. Eh, a todos los actores, padres de familia, asociaciones, eh, creamos eh, por disposición de la Secretaría de Educación Pública Federal los consejos de participación social, los comités técnicos de la educación y todo ello dentro de esa política que marcamos de. Eh, dar prioridad a, los, a la sociedad en su conjunto para participar en el mejoramiento de la calidad de la educación. Por otra parte, fijamos una línea muy importante, darle prioridad a la formación integral de nuestros estudiantes con base en valores, con base en, el, en la educación física, el aprovechamiento del tiempo libre, pero sobre todo para fortalecer nuestra identidad, porque sabemos que los conocimientos que imparten en las escuelas, así sin, sin, sin valores, no tienen sentido. Sí, pensamos atender eh, el binomio de conocimientos, pero con valores. Otra de las líneas fue vincular a la educación con su entorno y con eh, los sectores productivos. Pero además, eh, crear una cultura de la planeación, del seguimiento y de la evaluación de los aspectos educativos. Esto nos ha dado algún resultado de tal manera que eh, nosotros utilizamos en educación, sobre todo educación básica, algunos parámetros. Los indicadores que manejamos son la eficiencia terminal, eh, la cobertura, eh, también la reprobación, la aprobación, la... Eh, diría yo, la, eh, el paso de un nivel a otro, la absorción, y en esos niveles que nos permiten o nos permiten asegurar que vamos por buen camino, los espacios educativos son un alto en el camino para eh, analizar nuestra propia conciencia. Porque luego dicen que, pues, ¿quién te va a agradecer que te pongas mucho empeño, que seas muy responsable? en tu trabajo, yo creo que sí hay una mirada que, que, nos, que nos guía y esa está en nuestra propia conciencia. Y por eso es necesario de vez en cuando hacer una escala en el camino para reflexionar en torno a qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos incidiendo en el mejoramiento de la calidad de la educación de los niños, que nos van a suceder en las tareas diarias, porque vamos a dejar muchas cosas inconclusas. Pero por otra parte, yo creo que estamos acostumbrados a ver, por eso la televisión es muy importante, a ver, pero no mirar. Y ver es percibir, mirar es analizar. Y ojalá que se pudiera pues, eh, generar una cultura de la observación crítica, porque eso ayudaría a nuestros niños jóvenes que mañana van a ser ciudadanos a desempeñarse con mayor eficacia dentro de la sociedad. Por eso son importantes los espacios reflexivos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Esto es Educación Acción, un programa de televisión de Tlaxcala. Se trata de un espacio para el análisis de la realidad educativa de nuestra entidad y del país. Es un espacio para comunicar ideas, un espacio para hacer comunidad. O sea, este es nuestro espacio suyo y mío yo soy manuel camacho y gareda y tengo invitados de lujo para conversar sobre un tema de suma relevancia la inversión en infraestructura educativa sabía usted que en los últimos cinco años el gobierno del estado de tlaxcala ha hecho una inversión histórica para mejorar y desarrollar los espacios físicos los servicios el equipamiento de las escuelas de nuestra entidad la infraestructura es, etimológicamente hablando, lo que está debajo, el esqueleto del sistema educativo. ¿Qué significa, por tanto, dedicar mucho dinero, dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a la infraestructura de la educación? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Qué viene después de semejante empeño? Allí quedará la cosa... ¿De qué manera esto afecta la realidad de los actores de la educación? La realidad de esas personas de carne y hueso que disfrutan o que sufren el día a día de las consecuencias en la aplicación de las políticas públicas. Sí, sí ha habido cambios, de, sobre todo del material que nos permite mejorar nuestro trabajo, como la sala de medios. También este, hemos mejorado la cuestión de, los, de, las, de las aulas y, en general, de, de toda la escuela, desde los jardines, las canchas, la, eh, lo, los salones, lo, los pizarrones. En general, eh, la infraestructura se sí ha mejorado con respecto a hace cinco años, sí. En cuanto a la infraestructura de la institución educativa, yo llevo laborando aquí tres años. Y hemos notado una, un cambio muy favorable. Hemos salido favorecidos eh, con la construcción de un desayunador escolar, el cual nos ha permitido desde luego fortalecer la parte nutritiva de nuestros alumnos. Eh, al igual eh, tenemos por en puerta por la, una ampliación de nuestros sanitarios. Eh, ya nuestra estadística es mayor ya los sanitarios que tenemos son insuficientes, por lo cual nos hemos acercado a, a Itife a través del gobierno del Estado, el cual nos, hemos, nos, nos han favorecido precisamente con la ampliación de esto. De esto y mucho más platicaremos con los especialistas que hoy nos acompañan. Me alegra contar con la presencia del arquitecto José Antonio Mario Sandoval Aguatzin. Que es director general del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa ITIFE. Muy bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, muy buenas. También noche. nos acompaña la maestra María Elena Tapia Lima, directora de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. Bienvenida. Gracias maestra. por la invitación. Nos acompaña el doctor Héctor Cortés Yacila, Secretario de Investigación del Colegio de Tlaxcala y experto en Desarrollo Regional. Muy bienvenido, doctor. Gracias. Casa. gracias. La doctora Sumaya Alibrahim, profesora investigadora también del Colegio de Tlaxcala y experta en materia de desarrollo regional. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas noches. También me complace eh, contar con la presencia del doctor José Fernández Castro que además de ser especialista en materia educativa y pedagógica, es director de transferencia e innovación eh, tecnológica eh, de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias por su invitación. Es eh, necesario mmm, empezar a tocar los temas sensibles para los tlaxcaltecas. Así es que quisiera en un primer momento hacer una pregunta a cada uno de ustedes, muy directa, para que nos coloquen en una posición que los distinga y después podemos hacer una conversación amena y sobre todo de fácil digestión para cualquier ciudadano. Eh, arquitecto José Mario Sandoval. ¿Cuánto se ha hecho por la infraestructura educativa en Tlaxcala? Pero so, sobre todo, ¿ha sido suficiente desde la perspectiva oficial? Falta mucho por hacer. ¿Cuál era el estado de cosas? ¿Cuál era el déficit más allá de cinco años atrás? Bueno, pues este es una pregunta que tiene muchas respuestas. Yo creo que eh, hablando en términos absolutos lo que se ha hecho en este gobierno del gobernador Mariano González Arur ha sido, como tú ya lo señalas, algo realmente destacado, algo muy importante porque las acciones en materia de infraestructura educativa en la entidad eh, han sido muy generosas de parte del gobierno de Tlaxcala. Eh, si hablamos de un universo del 100% de la infraestructura educativa, sobre todo en el nivel básico, donde hay mayor número, donde la sensibilidad de los niños, de los que van creciendo, se va formando a partir de lo que viven, como tú ya señalabas también, y sobreviven diariamente, se ha hecho mucho, mucho, mucho. Quiero decir que estamos atendiendo ya en los cinco años, y ojalá el año que entra con la gestión del señor gobernador 2016. Cerremos prácticamente atendiendo el 75-80% de los planteles educativos en Tlaxcala. Esto, independientemente del monto en dinero, es una acción fundamental, a partir de lo que se viene también complementando en el tema de la docencia, que no hay que olvidar que la infraestructura ahí está, mm. el aula ahí está, el mobiliario ahí está, pero complementado con las acciones ya en materia de los maestros. Sin duda que será de mucha valía de un parteaguas en la educación en Tlaxcala, de lo que fue antes del 2011 y lo que es a partir del 2011. Interesante y rescatable es eh, el esfuerzo que se ha hecho, cubrir el 75%, el 80% es sin duda todo un mundo, pero es un mundo incompleto. La pregunta sería para discutir después en otro momento. ¿Cuánto hace falta para el mundo completo? ¿Cuánto hace falta para cubrir el 100%? Maestra, maestra María Elena Tapia, desde la perspectiva de la planeación, usted como responsable de planeación educativa en la Secretaría de Educación Pública del Estado, lo que se ha hecho, ¿en qué nivel de desarrollo nos coloca? Lo que se ha hecho en el Estado de Tlaxcala, ¿cuáles son los estándares a los que se aspira? Eh, Tenemos algún modelo de desarrollo en mente, no sé por decir, queremos alcanzar los estándares del de sistema educativo finlandés, que es considerado el mejor del mundo. ¿Cuál es la meta de eh, la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala? Bien, gracias. Considero que uno de los puntos primordiales que debemos de ubicar eh, en nuestro estado, especialmente, es el contexto en el que vivimos y en el que nos desempeñamos. El tratar de seguir modelos educativos sí son importantes, son preponderantes en un ejercicio de planeación, pero también es importante valorar los contextos en los cuales nosotros vivimos y nos desempeñamos. Para el Estado de Tlaxcala, cuando nosotros iniciamos con este ejercicio administrativo, encontramos una situación desolada para las instituciones de educación básica. En los niveles de preescolar, primaria y secundaria no había llegado recurso alguno que pudiera alcanzar para mantener a las escuelas, con un ejercicio de rehabilitación o de mantenimiento al menos preventivo que pudiera generar en los estudiantes, maestros que habitan en las instituciones, un estado de armonía al menos para poder desempeñar su actividad educativa. Ahora, con todo el ejercicio que se ha venido realizando, podemos hablar que nos encontramos en un 57% de atención a las escuelas. Quizá esto no ha llegado todavía al 100%. Sin embargo, las escuelas, cuando ustedes pueden hacer un recorrido por el Estado en los diferentes municipios, se puede identificar rápidamente que alguna escuela ya ha sido llegado el momento de que se le dé algún apoyo. Quizá estos apoyos no llegan al 100%. Sin embargo, dentro de las prioridades que tenemos para el sector educativo, va sobre todo el apoyo hacia lo que es el elemento de sanidad. Respecto a los espacios de sanitarios, respecto a lo que va hacia la impermeabilización, si hacen falta espacios para que puedan eh, desempeñar mejor sus actividades, porque tenemos muchas escuelas con aulas adaptadas, generándose en pórticos, en lo que le llaman bodegas, espacios que son de, de dos por tres metros cuadrados, no es el espacio adecuado, mobiliario ya muy deteriorado, eh, encontramos. Eh, lugares en donde los espacios para realizar sus actos cívicos también se encontraban en malas condiciones. En fin, que encontramos una situación verdaderamente eh, no muy adecuada, ni tampoco en condiciones totalmente aptas para que los estudiantes puedan desempeñarse. Ahora bien, el ejercicio de este momento va sobre todo a encauzar verdaderamente este desarrollo en los estudiantes que permite un desarrollo social, no solamente en nuestro Estado, sino a nivel... Nacional que va apuntando hacia allá. La reforma educativa nos lleva hacia un desarrollo social verdaderamente encaminado, con rumbo, con, con causa, con objetivos bien delimitados y hacia allá, hacia allá vamos, hacia un modelo educativo que verdaderamente quede de acuerdo a las necesidades de los contextos donde cada entidad se encuentra. Eh, gracias maestra María Elena Tapia. Mm, usted toca un punto crucial que es la escuela como detonadora del desarrollo, del desarrollo social. Así es. Yo quisiera preguntarle aquí a los expertos en desarrollo regional, desde su perspectiva, ¿cómo perciben, ¿cómo perciben el impacto que pudiera tener el desarrollo de la infraestructura educativa en el Estado de Tlaxcala, en el país? De verdad, invirtiendo más dinero y teniendo mejores escuelas físicas, el beneficio que se genera va en sistema de ondas y afecta a otros que incluso no tengan eh, alguna actividad directamente involucrada con el sistema educativo. ¿Hay quienes se benefician de mejores escuelas aunque no estudien? Claro que sí, porque es una, es una condicionante para la reproducción social. La reproducción social entendida eh, en el comportamiento, en las actitudes, en la forma de vida, pero también en la actividad productiva, en la actividad económica. Es decir, fundamentalmente tiene en tres grandes sectores sociales o económicos. Desde la familia, la reproducción social implica mejores condiciones de vida, lo que requiere mayores ingresos y lo que se obtiene a través de un, grados eh, superiores de estudio o mejores niveles de estudio. Desde el punto de vista del acceso a los satisfactores, involucra el desarrollo económico. Y el desarrollo económico está directamente direccionado a los años de estudio de la población promedio. Gracias, doctor eh, Héctor Cortés, eh, doctora Sumaya. Eh, ¿Cómo podríamos hacer que un ciudadano común que ya no estudia y que no tiene hijos en las escuelas, cómo podemos hacer para que él entendiera y se alegrara que habiendo mayor inversión en infraestructura él también se va a ver beneficiado ¿de qué manera usted lo percibe? Bueno eh, con un, una mayor in inversión en la infraestructura en la educación eh, sin embargo podemos eh, aumentar los porcentajes de, de, de personas que que, que que salen del por ejemplo del rezago educativo hay una situación de eh, muy importante de personas que eh, entre los 3 y 15 años que no completan ni una educación, ni siquiera una educación primaria. Entonces, como primer eh, motor de, del, del fomento de la educación, creo que el de la infraestructura es un pilar un pilastro muy importante. Y, y el tema de la educación adentro del desarrollo eh, social y, 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 y regional en este caso, es fundamental porque el, la educación no solo es uno de los eh, elementos fundamentales del proceso de integración social, cultural y económica de un país, ¿no? en este caso de la región de Tlaxcala, y es también el motor de la movilidad social. Y en cuanto a un motor de la movilidad social, también es, eh, es po un poderosísimo instrumento de la, eh, de, de la disminución de la desigualdad y de la pobreza. Claro, o sea, el desarrollo educativo como eh, potenciador del desarrollo social, del desarrollo local, regional. Eh, muchísimas gracias, doctora Sumaya. Y gracias. desde luego la pregunta para el doctor eh, José Fernández Castro, que es experto en pedagogía. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es su sentir, doctor? En tanto que docente y en tanto que investigador del fenómeno educativo, ¿usted percibe que esta apuesta por el desarrollo de la infraestructura eh, educativa realmente potencia, catapulta los tres principios clave de los documentos eh, de la política educativa fundamentales, que son el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo? Estoy hablando de tres principios clave muy significativos, que es equidad. Pertinencia y calidad. Con mejor equipo, con mejores edificios, con mejores servicios, podemos asegurar, en efecto, que hay equidad, podemos asegurar que hay pertinencia, podemos asegurar que hay calidad, este concepto escurridizo y líquido. Desde luego que esta es un, una discusión que requiere mucha amplitud, fundamentación. Lo que sí es verdad es que... El tema de la infraestructura tradicionalmente se ha considerado este, un tema en el que se abordan aspectos meramente de carácter de cobertura. Y realmente va mucho más allá. O sea, va mucho más allá porque en sí la sociedad, este, en su valoración de las, de, la, de las necesidades de las escuelas que tienen esos contextos, desde luego que requieren posicionarse, requieren posicionarse de aspectos que ya se vienen investigando. Por ejemplo, a nivel internacional, a nivel latinoamericano, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha realizado varios estudios en donde se, se establece que un edificio nuevo, un edificio remodelado, un edificio reestructurado, ayuda a potenciar el desarrollo académico de los estudiantes llegan con más gusto por eso decía y decía la, 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 la licenciada la, la investigadora potencia la parte social o sea ahí es el motor de movilidad que se ha detenido que se había detenido ahora nosotros tenemos la gran oportunidad con la infraestructura que tenemos ya revisada y que la licenciada maría elena acaba de ver como muy avanzada y que queremos que esto a nivel de la presente administración se multiplique. Llega el momento en que los estudios de Ruides de 2009, en donde evidencia que los estudios escolares son un factor de desarrollo académico de los estudiantes. Esto, desde luego, en México no se ve mucho porque nos falta investigación de nuestros contextos. Pero a nivel latinoamericano los, los estudios de carácter genérico ya preconfiguran, al menos para Latinoamérica, esta parte. México va adelante, vamos nosotros impulsando y En Tlaxcala, es más, en Tlaxcala estamos en una, en, en, rompiendo la brecha y abriendo otra. Es decir, cerramos una brecha. Cerramos una brecha. La, la de la separación entre las escuelas con menos y más recursos, y abrimos otra, la de potenciar el desarrollo académico de los estudiantes. Y tenemos un factor, a, 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 ahora sí que de ventaja, los docentes también están en esa misma tesitura, están trabajando los docentes, y nosotros hemos podido constatar, porque tenemos desde luego contacto con el contexto educativo a nivel superior, y podemos ver cómo una escuela remozada en un ambiente rural, se convierte en una escuela de desarrollo social, muy poderoso para el desarrollo académico de los estudiantes. Sí, doctor, los temas que saltan son eh, realmente interesantes cuando usted eh, argumenta y me llevan a preguntarme cosas eh, como la siguiente. Cuando nosotros utilizamos términos acerca de la educación, tales como... Eh, mejora como educación en sí mismo, son eh, conceptos que damos por hecho. Cuando pienso en educación, pi la gente tiende a pensar en sujetos en un salón de clases con un docente enfrente, cuando que probablemente eso solo sea la parte de escolarización de la educación, pero la educación es un fenómeno mucho más amplio no, que mucho ocurre mucho. en todos los espacios bajo todas es. circunstancias. El sujeto está en proceso de formación permanentemente. Entonces, cuando hablamos de una mejora en la calidad de la educación, tendríamos que suponer que una mejora en todos los ámbitos de la educación. De allí que yo me preguntaba, a pesar de que ya se ha respondido de manera digamos aproximada, aproximativa en distintos momentos ahora, yo creo que la pregunta permanece. Nos le estaremos dejando demasiada responsabilidad al desarrollo de la infraestructura en aras de una calidad satisfactoria de la educación, realmente mmm, invirtiendo más dinero en edificios, en servicios, en equipamiento, nosotros podemos asegurar que alcanzaremos estándares superiores a los que nos han caracterizado en últimas décadas según diferentes... Eh, evaluaciones por órganos internacionales como la OCDE. Esta es una pregunta abierta. Por favor, siéntanse sí, sí. en la libertad de participar o opinar como mejor les plazca. Podemos arrebatarnos la palabra siempre Bien. y cuando sea gentilmente. Me eh, gustaría a mí opinar lo siguiente. Considero que desde hace ya varias décadas y los, los trabajos de investigación quizá también así lo pueden demostrar, es que no se había apostado a la educación con el apoyo de la infraestructura como ahora se está haciendo. Al menos en nuestro estado podemos decir que desde que inició esta administración, uno de los puntos claves que se ha considerado para, para el mismo ámbito es apoyar la infraestructura educativa en el nivel básico. Y nosotros podemos ver las transformaciones y cambios que se están teniendo en los alumnos mismos. Si visitamos las escuelas, podemos ver cómo los niños entran gustosos a un comedor escolar para poder recibir sus alimentos. Alimentos que muchos de los niños en ocasiones no reciben saliendo ni siquiera de su, de su hogar. O sea, Se van sin desayunar. Van, a la llegan escuela? a la escuela sin desayunar y saben que va a llegar un momento en el que va a haber el, el tiempo en que van a tener el acceso para el desayunador con alimentos variados porque también su alimentación es escasa y no es variada. Lo que sucede en el comedor con los padres de familia. Van variando los alimentos, tienen una asesoría también de un nutriólogo que les puede ir apoyando para considerar qué alimentos pueden ellos. ¿Y ¿Qué sucede obtener? si entonces suponemos que los niños están en la posibilidad de querer ir a la escuela no para aprender en la escuela, sino para desayunar? No, y esa parte también no es no es un elemento que se tenga que este, menospreciar o claro. decir, pues nada más van por el desayuno. Hay niños y lo hemos escuchado en algunos reportajes en zonas eh, indígenas, en donde los niños van sobre todo por el desayuno más que por la actividad escolar. Pero de una u otra manera se va logrando el interés por ir a esos espacios educativos. Esto nos primeramente nos ayuda y dentro del ejercicio de una formación dentro de un espacio educativo se irá dando. Otro aspecto que también se ha cuidado es el generar aulas de medios accesos a, a ellos en los que muchos de los niños en el nivel primaria no tienen acceso a ellos y tampoco en secundaria. Se está buscando también que estos espacios ya tengan la conectividad necesaria para que también los alum alumnos puedan no solamente utilizar las máquinas como un ejercicio de máquina de escribir o de hacer dibujos, sino que también puedan tener acceso a tener un conocimiento mucho más amplio. ¿Qué tenemos también? Quizá... La implementación, y esto no corresponderá quizá totalmente a un proceso de infraestructura, pero tenemos huertos escolares. Huertos escolares en donde a los alumnos no solamente se les distrae de una actividad totalmente académica, sino también entran elementos formativos. Y bueno, quisiera señalar que los indicadores educativos en el Estado de Tlaxcala nos están dando resultados y mostrando que estamos avanzando. Yo quisiera hacer mención que en lo que es el indicador de aprobación y eficiencia terminal, en el nivel primaria nos encontramos ya dos años consecutivos en el primer lugar a nivel nacional. Esto nos está mostrando que estamos avanzando en un proceso no solamente de acción solo física, sino también de elementos que van hacia el interés prioritario que es la educación. En lo que sería este, eficiencia terminal, en los, tres, en los tres niveles puedo decir, desde lo que es este... Primaria, secundaria y el nivel medio superior tocando este punto, nos encontramos por arriba de la media nacional y el histórico estatal lo hemos superado. Entonces ahí estarían algunos de los elementos que muestran que no solamente la, la infraestructura educativa es una pose, una moda o un elemento más que se está dando a conocer, sino que verdaderamente tiene repercusiones en lo que es la formación de los estudiantes. Pero ¿cuál es nuestro parangón realmente a dónde queremos llegar? Eh, para no quedarnos en conceptos abstractos, ¿no? Tenemos que alcanzar el 100% de cobertura para un nivel de calidad óptimo. ¿Qué es un nivel de calidad óptimo? Eh, ¿Qué meta nos hemos propuesto? ¿Qué modelo eh, queremos implementar aquí? ¿Vale la pena adoptar modelos de otros contextos que no es el nuestro? ¿Cómo adaptarlos? Doctor José Fernández. Yo creo que aquí en la parte constructiva eh, de, del, del, del planteamiento. Habría que verlo como que hay elementos altamente eficientes que nosotros eh, conocíamos, pero dadas ciertas circunstancias, esos elementos altamente eficientes no habían sido potenciados hasta ahora que esta administración, en la inversión que estamos viendo en educación en el Estado de Tlaxcala, está generando precisamente esa, 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 ese despegue. Y, y, y lo digo precisamente porque, porque los estudios realizados... Este, en Latinoamérica y desde luego también en otros países apuntan a que una escuela, a que un espacio educativo, a que los maestros cuando en una escuela entran encuentran espacios educativos, por ejemplo una biblioteca, una sala de medios, okay. por decir así en el ámbito más básico, esa escuela crece, esa escuela tiene elementos, esa escuela genera la condición Ajá. Y se observa, desde luego, a, 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 a no muy, así que a mediano plazo, el repunte de los estudiantes por utilizar esos medios. Esa es la parte social que se suma en, en, en esta situación. ¿no? <laughs> la, la situación no también, bueno, en las, escuelas, en las escuelas urbanas, si una escuela urbana tiene, por ejemplo, eh, aparte de la biblioteca, tiene un gimnasio, por decir, un, un, o, o enfermería, un departamento de enfermería, esa escuela potencia sus resultados académicos, o sea todo va dentro del aspecto de la infraestructura. Necesitamos desde luego invertir. Los planteamientos y las acciones en este momento están hechas. Las inversiones federal y estatal ya están allí. Desde luego en el ámbito de, de, de varios millones de pesos que no se conocían en muchos tiempo atrás, no. Eso es importante para mí. Yo yo destaco eh, que, que aquí lo importante es que veamos a las escuelas como una inversión y que en el futuro las autoridades lo vean y rescaten aquellos puntos que van a potenciar, desde luego, los elementos que son altamente eficientes para potenciar los aprendizajes en las escuelas. Muchas gracias, doctor. Yo los invito a que participen cuando gusten. ¿eh? Yo la mejor camaradería una... posible. Gracias. Eh, por lo que era su eh, pregunta, que. Eh, quiero decir que la inversión en, lo, en la infraestructura que es eh, ya hemos visto que fue un, un factor muy muy importante para el estado la escala es eh, también complementada por otros programas, por otras tipologías de inversiones, como lo es el programa Escuelas de Calidad, por ejemplo, ¿no? donde eh, en específico se apunta la calidad y la equidad de la educación. Entonces, eh, la se trata de. de eh, exacto, se trata de fomentar prácticas educativas innovadoras y esas son posibles solamente a través de una infraestructura adecuada. ¿no? O sea, eh, y entonces se van juntando diferentes programas, diferentes tipologías de inversiones. Que nos aseguran entonces un, una, una educación una educación mejor, una mayor calidad y, eh, y equidad, ¿no? Y también el, eh, lo que es importante es eh, orientar también los padres de familia, entonces ah. que la familia participe en ese proceso, ¿no? Y entonces, de hecho, todo es uno un de conjunto... los propósitos manifiestos en el Plan Estatal de Desarrollo. Exactamente. Involucrar a la sociedad, no. involucrar a los padres de familia, que no toda la responsabilidad esté en el Estado que de mejor o, 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 o menos mejor manera cumple lo que la ley mandata, pero existe una responsabilidad permanente y trascendente que es la de los propios sujetos, los que habitan los espacios, los que los utilizan. Sí. Y eso pues ocurre con todos. Es decir, no solo mis hijos que estudian en la escuela, sino yo como padre que valoro el enseño para que se pueda mantener y R retardar el, el, el deterioro físico o prevenirlo. Arquitecto, ar arquitecto eh, Sandoval, eh, veo que tiene usted sí, como tengo, el impulso. Tengo ganas de, de, tengo ganas de decir algunas cositas, pero bueno, finalmente yo creo que mm. si, si, si tomamos el concepto de, de infraestructura, eh, podemos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en otros eh, sitios aquí del mismo sistema Coracid en Tlaxcala. Bueno, pues diríamos que la inversión que tanto se ha mencionado que ha sido destacada y, y muy importante, estamos hablando de que en cinco años solamente se han invertido más de 1.800 millones de pesos. 1800, 1854, para ser más precisos, mil ochocientos cincuenta y cuatro millones que se han invertido en cinco años, 2011 al 15. Esto, pues, para empezar es una cantidad extraordinaria, pero si, si, si esa operación de los 1.854 millones, lo trasladamos, lo dividimos haciendo un ejercicio de matemáticas, veremos que en cinco años se han invertido 370.8 millones por año. Por año. Y bueno, si lo dividimos también para sacar por día cuánto se ha invertido, estamos hablando de más de uno, un millón de pesos diario, diario, solamente en infraestructura de todos los niveles educativos. Ahora el tema también es relevante porque ya se habla de lo que impacta positivamente al proceso enseñanza-aprendizaje, pero también responde a una necesidad manifiesta que el señor gobernador cuando estuvo en su campaña ya en el ejercicio de la administración también eh, y hacíamos recorridos en Tlaxcala y escuelas que estaban a punto de caerse, o sea caerse me refiero no no casi, a derrumbarse en el sistema así es sí, decir, sí bajo casi ándale y, el, y el entonces eh, eh, vaya, por, por, por justicia, diríamos, en el tema educativo de la infraestructura, se les tenía que meter mano para rehabilitarlos. ¿Cómo decidieron cuáles sí y cuáles no? Porque estaban más deterioradas. No, no, bueno, es por, por, primero por importancia de, de algo que el señor gobernador ha sido muy insistente en el caso de, del tema de la infraestructura, ha sido el costo-beneficio. O sea, lógicamente, donde hay más alumnos pues es donde se siente más uh -huh. el problema, del uh -huh. problema no solamente del espacio, de la necesidad de la energía eléctrica, de los eh, sanitarios, de todo el tema que involucra a la escuela, pero además también de acuerdo a las condiciones físicas del propio plantel. O sea, no está privativo solamente a los mayores, a los que más grandes son sino también en los, en los niveles de jardín de niños, primaria, secundaria, secu este, en todas sus modalidades, etcétera. Incluso a nivel medio superior y superior se ha invertido también muy muy importante dinero para rehabilitar. Esto es como lo hacemos todos los días en la casa. Tú lo comentabas hace un momento. O sea, si no propiciamos el ánimo de ir atendiendo nuestra escuela como atendemos nuestra casa que nuestra gente en las comunidades barre todos los días su casa, claro. será de piso de tierra, pero la tiene muy bien limpiecita. Bueno, pues esa misma cultura y esa misma sensibilidad que deben tener los padres en su casa, también la trasladan para los hijos en la escuela. Y entonces, sin embargo, bueno, el proceso natural de deterioro de una construcción, que normalmente andan entre 30 años de vida, Útil, diríamos, si es que no le das un proceso de mantenimiento eh, correctivo e integral. O sea, si se no se te... cuida, dura 30 claro. años por mucho. Sí, sí, es sí. Que no. Esa es la gran sí, interrogante, sí, ¿no? Sí. Se ha invertido sí, sí. mucho dinero y se han hecho cosas muy buenas, pero ¿hasta cuándo durará ese beneficio? Bueno, aquí, ¿De qué depende? que se prolongue, que sea claro, perenne? Te, termino mi participación en este momento diciéndote que, bueno, parte de esa sensibilidad que deben tener los padres y los maestros de cuidar su escuela. Es parte del compromiso que está haciendo el señor gobernador en sus recorridos. Si aquí les entrego el aula, el taller, el mobiliario, la techumbre, el taller, lo que sea, el laboratorio, pero para que ustedes lo cuiden. ¿no? Claro, este, claro. Y bueno, ¿qué tan, importante es, ¿qué tan importante es la infraestructura para que el gobierno de la República le invierta también mucho dinero, cerca de 50 mil millones de pesos? nada más para la infraestructura educativa en los próximos dos, tres años. Fíjese sí, arquitecto, y con esta pregunta quisiera invitarlos a eh, colocarnos ya en el punto de partida. El tiempo nunca es suficiente, sobre todo para temas tan sensibles como es la educación, en esta ocasión la infraestructura. Yo tiendo a ser un tanto eh, crítico, cuestionador, a ratos eh, debatiente, polemista, y planteo preguntas para reflexionar. En esta ocasión para reflexionar. En otra ocasión habremos de hacer polémica. Cuando usted señala que este gobierno ha invertido en cinco años alrededor de 1,800 o exactamente 1,854 millones de pesos en infraestructura educativa. Eso equivale casi casi al 50% de los recursos destinados a partidos políticos en el año 2016. Se les va a dar 4 mil millones de pesos a los partidos políticos para que hagan lo que ellos normalmente hacen, lo que quiera que esto sea. Bien, la mitad, una cantidad equivalente a la mitad, ha sido únicamente para infraestructura en Tlaxcala. Pero quisiera señalar otros datos duros. Del 2011 al 2015 se han habilitado o rehabilitado integralmente 787 escuelas. Yo entiendo, y corríjanme si estoy equivocado en la cifra, que en Tlaxcala tenemos aproximadamente 2.050 escuelas eh, de educación básica. No, el, el dato ese sería considerando escuelas de nivel particular. Sí. Con corrige. AFES y demás. En así, sí, claro. el total de escuelas, de planteles, son 1171 planteles. 1171 y 1351 sí. escuelas, porque sí. también debemos de hacer esa esa aclaración, porque en muchos momentos a veces nos vamos por el número de escuelas o planteles. Es correcto, sí. Uh -huh. Qué bueno que hace la aclaración, como decía yo, claro. un, a, unos minutos atrás a veces tomamos conceptos y los damos por hecho, pero la ayuda de un experto nos da luz, nos ilustra y sobre todo nos permite ser más certeros en los juicios. Uh -huh. ¿no? eh, que la reflexión sea informada eh, no tiene precio. Bien, pero mi pregunta permanece. Fueron 700... 87. 87 escuelas beneficiadas. Histórico. Se ha hecho una inversión como nunca. Se ha mostrado una voluntad por elevar los niveles de calidad. Pero ¿qué le vamos a decir a los otros casi 400 planteles, a los estudiantes, docentes y padres de familia que no gozaron de los beneficios de la mejoría de la infraestructura? ¿Que esperen? ¿Cuánto tiempo? Es una pregunta que no se responde porque no depende realmente de nuestra, nuestro tiempo histórico de atención. Aquí lo que se ha insistido mucho es en, en darle seguimiento a los programas, a las acciones. Eh, seguramente ustedes han escuchado que ahora hay un programa que se llama Escuelas al 100, que forma parte de una potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM. Esto es, se, van a, se están adelantando recursos, 2015, 2016, 2017 y 2018, se van a monetizar certificados escolares en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos está dando la posibilidad de tener inversiones adelantadas, 2015, 2016, 2017 y 2018. Estamos hablando de cerca de 700 millones de pesos que se pueden invertir todavía del 2015 al 2018. 2016, 18, 18. Al 18. Sí. Cosa que a nosotros nos toca solamente el año próximo, claro. terminando ya la gestión del señor gobernador. Pero finalmente la etiqueta de esos recursos están asignadas precisamente a planteles de mantenimiento. O sea, aquellos planteles que no han sido rehabilitados tienen prioridad, lógicamente. Pero la prioridad también se establece en planteles de tiempo completo. O sea, es un programa que se tiene igual que el programa de escuelas de excelencia, de calidad, etcétera. Hay un programa que se llama escuelas de tiempo completo en donde, como comentaba la maestra, ahí van a tomar sus alimentos los jóvenes y los niños, secundarias, de jardín de niño a, a secundaria. Esto implica que la prioridad ahorita sea complementar con recursos de estos adelantados para poder resolver la necesidad integral de cada plantel. Lógicamente Estamos tratando de atender el universo del 100% en seis años, que finalmente no lo podemos alcanzar. Claro, claro. Sin embargo, toda la acción que hace el gobierno lo hace de tal manera que se deje la muestra y se dejen las, las estrategias de desarrollo en el tema de la infraestructura que puedan tener continuidad, que además no va a ser de un gobierno, va a ser de la misma sociedad, de los mismos padres de familia, que van a decir, bueno, ¿por qué el gobierno anterior sí le invirtió en infraestructura y por qué ahorita no? Es que ese es un punto clave. Eh, con la siguiente pregunta, me gustaría que fuéramos planteando, cerrando nuestra, nuestra postura. Es entendible que en un periodo de seis años, no se puedan arreglar todos los rezagos históricos de una sociedad, que se hace mucho y los beneficios la gente esperaría que fueran inmediatos, tangibles, mensurables, que se reflejaran de inmediato en su también eh, mejoría de calidad de vida. Pero la responsabilidad me parece que tendría que ser establecer los mecanismos y buenos puntales para que esta dinámica y esta política se prolongue en el tiempo y trascienda los exenios. Que para el siguiente, la siguiente administración sea mucho más fácil continuar con lo que ya se ha estado haciendo que comenzar desde cero un, nuevas acciones. No sé cuál sea su parecer, doctor eh, José Fernández, y vamos a ir cerrando así okay. alternadamente. Yo considero que ciertamente las, las, las este, políticas públicas tendrán que buscar la forma de, de, de incidir. En, en la toma de decisiones de tal forma que haya continuidad en los programas yo creo que a nadie le, 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 le dejaría de lado pensar tan, tan básicamente como claro. que la educación es el eje que va y está moviendo a méxico y que le apostamos a la educación para que en el futuro inmediato méxico, se posicione como una potencia, como, como lo es. Entonces, eh, la inversión en infraestructura, dados los resultados que buscamos, no son realmente un lujo, sino una verdadera necesidad. La necesidad que tenemos hoy, trascendente, de tomar, por lo sí que te tomara a mano, este, los trabajos que corresponden a ver resultados dentro de la próxima generación. Claro. Dentro de, de 20 años, con claro, nuevas generaciones. Son propósitos de largo alcance. Eh, exactamente, claro. Entonces, claro y, opina, doctor? Eh, perdón. Pero no, agoto, agoto mi, mi comentario sí, diciendo también. solamente que eh, es, es prioritario que las nuevas, las, las, las próximas este, pues autoridades sigan, sigan trascendiendo y pensando en el desarrollo realmente de Tlaxcala. Ojalá quieran hacerlo. Doctor Héctor Cortés. Mire, doctor, eh, eh, para mí nunca es eh, mucha inversión en el sector educativo. Sobre todo, por ejemplo, con los 1.800 y tantos millones de pesos que se han gastado esto, en estos cinco años, se iban a cubrir 700 escuelas y falta como 400 más. Imagínense de aquí, en renovación de equipos e infraestructura, cuánto más pueda requerirse, ampliarse por presupuesto para que se solucionen problemas de esta naturaleza. Es decir, no es una cuestión de eh, hasta cuánto más inversión podamos destinarlo para que esté todos satisfechos. Y de otro lado, doctor, quiero expresar un poco esta preocupación en términos de cómo evaluar resultados y cómo producir o cómo hacer posible que los resultados salten a la vista para evaluarse en forma positiva y luego emprender nuevos procesos de inversión en, en, en educación. Aquí juega fundamentalmente un papel vital las políticas públicas. Pero no las políticas públicas como se han venido aplicando tradicionalmente a sectores, no solamente de educación, sino a otros sectores. En términos de homogeneidad, por ejemplo. ¿No? En términos de considerar simplemente a la educación como un servicio y no como una inversión. Por ejemplo. Más como un gasto que como un. Como un gasto, pero incluso como un servicio. Claro. Y no como un derecho, como un gasto y no como una inversión. ¿Por qué cuando se le considera la inversión como un derecho? El derecho es exigible, el derecho es reclamable, mientras que el servicio que se presta no necesariamente se le reclama a quien presta el servicio. Y desde ese punto de vista el Estado se somete a un esquema que debe de cumplir o si no, se le castiga desde ese punto de vista, mírese desde el derecho, desde la educación, bien como un este, derecho y no como un simple servicio. Claro. la homogenización de la educación y no la diversidad educativa es un reto que se tiene pendiente desde hace mucho tiempo en política pública, y aquí los expertos en educación lo saben perfectamente, claro. que jamás se ha considerado el, el, el cuestionamiento a una política orientada a la homogenización en vez de orientarse a la diversidad cultural en términos educativos. Es importante lo que señala porque al final de cuentas las sociedades no son homogéneas, incluso dentro de un mismo barrio hay visiones distintas de la vida cotidiana. ¿no? Eso es de acuerdo incluso el enfoque regional. Claro, efectivamente. el desarrollo regional precisamente incide en los contextos y entornos socioeconómicos, culturales, productivos, económicos, sociales, y desde allí que parte la política. Pública? Efectivamente. Tiene que ser focalizada. Muchísimas país. gracias, Héctor, eh, doctor eh, Héctor Cortés. Arquitecto eh, Sandoval. Pues yo terminaría diciendo que, bueno, estos datos que hablamos de los 1.854 millones es solamente la inversión que a través del ITIFE se ha dado. O, sea, o sea, nosotros más, somos la entidad más. ejecutora de la infraestructura en todos los niveles en el Estado, sí. pero lógicamente esto, esto no inhibe a que, sobre todo en nivel medio superior y superior, pueda gestionar recursos directos de alguna subsecretaría o de alguna entidad que les pueda apoyar, que solamente estamos hablando de los 1,854 que ejerce el ITIFE. Estamos hablando de 1,393 millones en educación básica, 296 millones en educación media superior y en superior 165 millones, que nos da la suma de los 1.854. Claro. Pero además también me gustaría para terminar decirles que bueno, también parte de la estrategia de la inversión de que estamos señalando se ha dado en los panteles que tú ya señalabas, solamente de educación básica, pero sí. no así también en educación superior y media no. superior. Estamos hablando que la inversión se ha dado en todas las regiones de la entidad, o sea, no ha sido privativo de un área donde normalmente se concentra la población, que es del, ahora sí que de la mitad para abajo, a pisaco para abajo, donde claro. se concentra la actividad económica, política, social, etcétera, sino que esta inversión se ha repartido en todas las seis regiones los, que forma y, la entidad. En niveles educativos. Así también. es, en todos los niveles sí. educativos, de tal manera que han dado respuesta en todos los niveles. Así es, de hecho, Esto, adelante tendremos programas discutiendo claro. nivel por nivel. Los logros. Que además, perdón, para terminar, sí. que además consolida precisamente la infraestructura que tienen los niveles en cada región. Es Esto es que si fortalecemos la infraestructura en la región de Tlasco, pues vamos a apoyar a la gente que está en Tlasco y que no se tenga que trasladar hasta Pisaco a estudiar, claro. sino que su infraestructura que tenga ya en los niveles diversos se vaya consolidando y arraiguen a su gente ahí en la zona de de dónde viven, ¿no? Muchas gracias, arquitecto, gracias. maestra Marilena Tapia. Bien, considero que potencializar la política que privilegie la atención hacia el rezago de la infraestructura educativa es un momento que debemos de seguir y continuar con el mismo. Si bien es cierto que ahora las escuelas se encuentran en mejores condiciones a las que anteriormente se encontraban, esto va todo encausado a ser que la educación pueda verdaderamente crecer y encontrar mejoras en su proceso y en sus espacios educativos. Si la reforma educativa propone fortalecer este papel y busca ahora que los alumnos tengan mejores maestros, mejores espacios educativos, lugares donde poder tomar alimentos mucho más nutritivos y que además sus libros de texto gratuito puedan llegar en tiempo y forma, y que las escuelas tengan verdaderamente las instalaciones adecuadas y en buen estado, va a ser no solamente una tarea del sector educativo, sino es un trabajo, como bien lo señala el Plan de Desarrollo Estatal, que es un trabajo de maestros, de padres de familia, de alumnos, de la sociedad en general, de las autoridades educativas y de municipios y, este, y entidades federales y de las maestra. y de los, este, autoridades de federación muy de acuerdo. muchísimas y, y gracias este trabajo de todos. usted es muy gentil y de cierre la doctora eh, sumaya sí quiero eh, señalar aquí um, otra vez para, mm, para fundamentar la importancia de la inversión en ese sentido eh, hay muchos estudios que, eh, que nos enseñan que de hecho mm, en los años pasados, eh, en diferentes pues, niveles ¿no? de, la, de la educación, la, esa misma no no fue totalmente, decimos así, gratuita. ¿no? Los, los, pa los padres tenían que, que comprar, gastar mucho dinero en los libros, en los uniformes de los estudiantes para ayudar um, en, en la limpieza de la escuela, en, también para los maestros mismos. Entonces, esa inversión en la infraestructura para que ellos puedan obtener libros, para que puedan más fácilmente eh, obtener los diversos re, diferentes recursos ¿no? que necesitan, eso es algo muy, muy importante. ¿no? Es cierto, Creo. es cierto, doctora. Pues hemos llegado al final, muchísimas gracias de este programa. Yo quisiera nada más dejar en el aire la pregunta, ¿cuánto tiempo nos faltaría para llegar al 100%? ¿Qué haría falta además de dinero y además de buena voluntad? Pues esto fue... Educación Acción, queridos televidentes, nos veremos la próxima semana con temas también de mucha relevancia y sobre todo con expertos que habrán de decirnos las verdades desde su perspectiva. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche y hasta la próxima. Gracias a todos los invitados.